Hola, ¿cómo están mis amigas? Aquí nuevamente con ustedes, su amiga, para esta vez presentarles otro novedoso proyecto. Vamos a trabajar una linda carpeta o tapete, mi amigas. Entonces, vamos a sacar un poco de hilo. Les comento que este tapete lo voy a tejer con hilo grueso, ¿sí? Hilo grueso voy a utilizar. Y para este tapete, el ganchillo a utilizar es el 4.5, ¿ya? Porque es hilo grueso el que estoy utilizando. Entonces, miren ustedes, estamos acá y vamos a hacer ahí una lazada, dos lazadas, tres lazadas, ¿ok? Ahí, ¿ya? Y pasamos así. Y empezamos a tejer. Ahí va. Una cadena, dos, tres y cuatro cadenas. Vamos a hacer acá nosotros mi ganchillo dos lazadas. Paso. Una lazada, dos lazadas y con estas las dos unimos. Tres lazadas. Ahí. ¿Ok? Y nuevamente hacemos uno y dos cadenas de separación. Vuelvo a hacer dos lazadas en mi ganchillo y no lo cierro, lo dejo ahí. Nuevamente dos lazadas y ahí recién tengo los dos puntos y los voy a unir. Así. Separamos nuevamente con dos cadenas. Vuelvo a hacer dos lazadas en mi ganchillo, pero no lo cierro, son puntos doble altos no terminados, ¿sí? Miren ustedes, juntos acá los dos puntos más el punto cadena que estoy arrastrando, lo uno los dos y los tres puntos se unen, así como ven, ¿ok? Y nuevamente, uno, dos, hago nuevamente y hago dos lazadas, así, ¿ok? Y luego acá unimos. Y así vamos a continuarlo. 12 veces voy a hacer estos puntos. ¿Ok? Terminamos. Acá estamos terminando ya. Ahí lo ven. Y cerramos. Cerramos acá en los dos puntos en uno. Donde unimos dos en uno. Este puntito. Cerramos entonces acá con un punto deslizado. ¿Ok? Aquí cerramos. Con un punto deslizado. Ahí. ¿Ya? Y tenemos en total cuántas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 como habíamos indicado. ¿Ok? Entonces ahora voy a deslizarme a este espacio. ¿Acá? Y aquí le doy, después de deslizarme, le doy un punto bajo. Y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso al siguiente espacio. Punto bajo, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, siguiente punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, siguiente, ahí, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo, mire, de esta manera, ¿ok? Entonces así vamos a terminar toda la vuelta, esta es la vuelta 2. Finalizamos. Ahí está entonces, miren ustedes, ya levanté mis cinco cadenas y lo que voy a hacer es cerrar acá. Ahí cierro entonces con un punto deslizado. Ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tenemos en total? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aritos, ya ahí. Entonces, luego nosotros vamos a pasar acá deslizándonos. Y acá empezamos diciendo un punto bajo, dos puntos bajos y mi ganchillo, dos lazadas. Y fíjense en estos puntos de acá que nosotros hemos hecho dos en uno, vamos a pasar los dos primeros acá, estos dos primeros hilos, así. Y vamos a tejer. Ahí. No lo cerramos. Nuevamente hago. Ahí mismo.
no lo cierro, vuelvo a hacer por tercera vez ahí mismo puntos doble alto que no lo terminamos. Miren, acá tengo mis tres puntos y tercer punto que estoy arrastrando. Total son cuatro puntos que tengo en mi ganchillo, los cuatro los uno de esta manera, así. Luego aquí en este espacio hacemos dos puntos bajos, uno y dos puntos bajos. Ahora en este siguiente espacio también paso mi ganchillo y hago dos puntos bajos, así, y nuevamente mi ganchillo doble lazada y vamos a pasar por estos puntos de acá y hacemos una lazada, dos lazadas, no lo cierro, nuevamente hago una lazada, dos lazadas, no lo cierro, nuevamente una lazada, dos lazadas. Ahí está en mi ganchillo, tengo cuatro puntos, los cuatro los uno, y en este espacio dos puntos bajos, uno, dos. En el siguiente espacio dos puntos bajos y mi ganchillo doble, y nuevamente aquí trabajamos una lazada, dos lazadas, no lo cierro, nuevamente una lazada, dos lazadas, nuevamente una lazada, dos lazadas. Tengo cuatro puntos en mi ganchillo, los uno, los cuatro, así. Y en este espacio volvemos a hacer dos puntos bajos, pasamos en este espacio dos puntos bajos y nuestro ganchillo nuevamente pasamos aquí y hacemos una lazada, dos lazadas, no lo cerramos, los puntos son puntos doble altos, no, que no se terminan, se terminan cuando vamos a cerrar los tres puntos juntos más el punto que arrastro. Miren, ven, ahí tengo los tres puntos más el punto que arrastro, ahí uno, los cuatro, así, ok. Entonces así nosotros toda esta vuelta, recuerden que estamos ya en la vuelta 3, la terminamos de esta manera, finalicemos. Estamos ahí ya cerrando aquí con un punto deslizado el punto número 3, la vuelta 3. 1 fue este punto de acá, 2 los puntos aritos y 3 estos puntos. Ahora nosotros vamos a iniciar la vuelta número 4, ¿ok? Vamos a empezar con la vuelta 4. Entonces para esto me voy a deslizar por estos puntos y a partir de aquí empiezo, ¿ya? A partir de aquí empiezo punto bajo, un punto deslizado y digo un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos, cuatro puntos bajos, cinco puntos bajos. Siguiente, que es este, lo mismo, un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos, cuatro puntos bajos, cinco puntos bajos. Siguiente, lo mismo, un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos, cuatro puntos bajos, cinco puntos bajos. Siguiente, lo mismo, un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos, cuatro puntos bajos y cinco puntos bajos. Miren, así, ya en cada espacio hacemos cinco puntos bajos. Terminamos así con nuestra vuelta número 4. Ya ahí lo ven, puntos bajos en cada espacio son cinco puntos bajos, y vamos a iniciar la vuelta número 5. Entonces yo ya cerré acá con un punto deslizado y en mi ganchillo voy a hacer una lazada, dos lazadas, tres lazadas y cuatro lazadas. Aquí miren, en este punto de acá voy a pasar mi ganchillo por ahí en medio de ese punto y voy a hacer
una lazada, dos lazadas, tres lazadas, cuatro lazadas y cerramos, cinco lazadas. Ahí. Ahora, nosotros vamos a continuar acá, punto bajo. Contamos un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos, cuatro puntos bajos y cinco puntos bajos. Aquí en este punto nosotros vamos a hacer una lazada y dos lazadas y vamos a pasar por el medio de este punto. Y vamos a hacer una lazada, dos lazadas y tres lazadas. Cerramos. Así de esta manera. Ahora pasamos, ya trabajamos este punto, pasamos este punto. Y empezamos nuevamente acá. ¿Ya? Ahí ya trabajamos ahí, como ven ustedes. Y ahora acá, una lazada. Ay, no, disculpen, este punto no se hace. Todavía no. Y acá hacemos una lazada, dos lazadas, tres lazadas y cuatro lazadas. Vamos a pasar por el medio del punto nuevamente y hacemos una lazada, dos lazadas, tres lazadas, cuatro lazadas y cerramos. Ahí. Miren, de esta manera. Y nuevamente tejemos un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos, cuatro puntos bajos y cinco puntos bajos. Así, mire. Y nuevamente uno y dos en mi ganchillo y vamos a pasar por el medio del punto. Y pasamos y hacemos una lazada, dos lazadas y tres lazadas. Miren, de esta manera va a ir quedando. Así, ¿ok? Y nuevamente acá, 1, 2, 3, 4, paso acá, 4 lazadas en mi ganchillo, paso en medio de los puntos y vuelvo a hacer una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas, 4 lazadas, 5 lazadas. Y nuevamente acá, este punto ya se tejió, pasamos a este y decimos un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos, cuatro puntos bajos y cinco puntos bajos. Ahí. Ahora nuevamente acá, uno, dos y pasamos a este punto, al medio del punto y trabajamos uno, dos y tres lazadas. Así de esta manera, miren ustedes. Así va a ir quedando. Ahí lo ven. ¿Sí? Ahí está. Nuevamente entonces, acá estoy y hago mi ganchillo 1, 2, 3 y 4. Voy en medio de este punto, ahí, y paso. Y digo, una lazada, dos lazadas, tres lazadas, cuatro lazadas y cierro. Y aquí, nuevamente, ya pasamos acá. Y tejemos, a ver, este punto ya se tejió acá. Hacemos un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos, cuatro puntos bajos, cinco puntos bajos. Y nuevamente uno y dos en mi ganchillo, paso aquí en el medio de este punto. Ahí. Y hago 1, 2 y 3 lazadas. Y miren, y así me va a ir quedando de esta manera, como ustedes ven. Entonces, ahí terminamos toda la vuelta 5. Bien, aquí estamos llegando, sí, miren, al final. Vamos a cerrar ya la vuelta 5 y voy a pasar por acá mi ganchillo y cierro. Ahí ya cerré, ¿ya? Y ahora terminamos la vuelta 5. Y vamos a empezar nuestra vuelta número 6. Entonces pasamos por acá y contamos un punto bajo, 2,
3 puntos bajos, 4, 5 puntos bajos y 6 puntos bajos. Y luego pasamos nuestro ganchillo por medio de los dos puntos, así, y lo cerramos haciendo casi un punto bajo. Miren, nuevamente empezamos y decimos un punto bajo, dos puntos bajos, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Pasamos nuestro ganchillo en medio de los dos puntos, así, y cerramos. Volvemos a hacer nuevamente y decimos un punto bajo, dos puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, 5 puntos bajos y 6 puntos bajos. Y acá los dos puntos lo unimos de esta manera y cerramos. ¿Ok? Entonces así vamos a terminar toda la vuelta. Esta es la vuelta 6. Finalicemos. Estamos ya ahí terminando la vuelta 6. Ahí y aquí. Paso acá. Empezando la vuelta 7. Un punto bajo. ¿Ya? Esta es mi vuelta 7. Voy a poner un separador para saber dónde estoy empezando. Y van a ser nuevamente puntos bajos. Entonces voy un punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos bajos. Paso al siguiente. 7 puntos bajos. Pero en este punto bajo voy a darle un aumento, que serían un total de 8 puntos bajos. Nuevamente empiezo diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Y en este punto le doy un aumento, que serían un total de 8. Mire, así. Ya, entonces, toda nuestra vuelta. Esta es la vuelta 7, mis amigas. Estamos trabajando con el punto bajo. Terminemos. Bien, estamos llegando acá. Entonces, sacamos este separador y pasamos ahí nuestro ganchillo y cerramos con un punto deslizado. Y podemos decir entonces que tenemos la vuelta 8, la 7, disculpen, finalizada. Y vamos a empezar con nuestra vuelta 8. Ya, entonces miren ahí, voy a pasar aquí mi ganchillo por este orificio porque el hilito lo voy a pasar hacia atrás. Ya, y lo voy a pasar hacia atrás. Ahí. Entonces vamos a empezar por acá atrás. Hacemos una cadena. Pongo nuevamente mi separador para saber dónde estamos. Y empezamos a tejer. Y esta vez no voy a tejer el punto completo. Vamos a trabajar con punto bajo, pero solamente vamos a trabajar este filo que está acá. El que está hacia adentro, no el que está hacia afuera. ¿Ok? Entonces ya voy ahí un punto y paso punto bajo, mira, ve, por la mitad solamente, así. Así vamos a tejer, dejando este pequeño relieve, como ven ahí. Así. Todos los puntos lo tejemos, no vamos a hacer ningún aumento, ¿ya? Así. Punto bajo, pero solamente, como les dije, la mitad del punto. ¿Ve? Ahí, la mitad del punto. Punto bajo. Así. De esta manera. ¿Ok? Entonces, así vamos a terminar toda esta vuelta número 8. Esta es la vuelta 8. ¿Ok? Así. Nada más, como ven ustedes, mitad de punto. Dejamos el relieve. Entonces, terminamos esta vuelta 8 con puros puntos bajos. Vuelta 8. Ahí lo ven, terminada. Ok, empezamos nuestra vuelta número 9. Ya empezamos la vuelta 9. Entonces decimos 1, 2,
tres cadenas. Primer punto vareta. Paso al siguiente punto. Realizo un punto vareta. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Ahora nosotros vamos a guiarnos de estos puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y acá, 6. En este punto hacemos un punto bajo. Recuerden que estos puntitos que sobresalen son de los puntos que nosotros habíamos trabajado con el punto bajo, pero nada más la mitad de punto, no completo, ¿ok? Ahí cerramos con punto bajo. Ahora voy a dar vuelta y voy a tejer las cadenas con punto bajo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. Tengo 7 puntos bajos. Volteo nuevamente mi tejido, fíjense, y una lazada y por la parte hacia atrás, donde yo trabajé ya acá este punto, trabajo los dos siguientes puntos, un punto vareta. 1 y el siguiente punto vareta. 2, dos puntos varetas. Y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y aquí yo este punto lo trabajé, este lo dejo libre y en el siguiente realizo un punto bajo. Ahí. Ahora nuevamente trabajo mis cadenas. Ahí voy. Un punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volteo el tejido nuevamente y hacia atrás. Ya lo trabajé este punto, faltan este punto. Un punto vareta, el siguiente un punto vareta y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y dejo un punto aquí ya, acá, este punto, acá dejo un punto libre y aquí hago un punto bajo y vuelvo a tejer nuevamente las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volteo mi tejido nuevamente y una lazada en mi ganchillo y tejemos dos siguientes puntos varetas, 1 y 2. Y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nuevamente aquí, este punto no lo tejo, tejo el siguiente punto, dejando un puntito, punto bajo. Volteo el tejido nuevamente y trabajo mis cadenas con puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Volteo mi tejido y por la parte hacia atrás tejo nuevamente dos puntos varetas, 1 y 2. Y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y nuevamente aquí ya lo tejí, aquí no y en este siguiente, dejando un puntito, ya saben. Ahí, punto bajo. Nuevamente volteo el tejido y trabajo mis cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volteo mi tejido nuevamente y por la parte hacia atrás, a ver, este punto, hacemos los dos puntos varetas. Y así, amigas, vamos a continuar toda esta vuelta 9 trabajando de esta manera. Miren ustedes, así me va a ir quedando. Entonces, mis amigas, toda la vuelta hay que terminarlo, ¿ok? Una vez terminado, muestro cómo va quedando nuestro tejido. Regresamos. Hemos dado así toda la vuelta. Vamos a cerrar nuestra figura, ¿ok? Ya, entonces estoy acá. Y vamos a cerrar acá donde empezamos en la tercera cadenita. 1, 2 y 3. Cerramos. Y ahora, amigas, lo que les quiero decir es lo siguiente. Tienen que conmigo ustedes tener la misma cantidad de puntos. Yo en los puntos bajos, antes de empezar a hacer esta figurita, he tenido 96 puntos bajos. Hemos trabajado esta figurita, así como ustedes ven, con relieve, dejando un puntito acá, una hilera, ¿ven? ¿Ya? Entonces, al trabajar, hemos trabajado prácticamente la mitad de punto, porque hemos dejado un puntito, y quiere decir que tenemos de estos adornitos, así levantado con relieve, 48 puntos. ¿Ok? Esta es mi vuelta 9, entonces terminada con 48 puntos. Vamos a empezar, disculpe, la vuelta 10, terminada. Vamos a empezar a trabajar nuestra vuelta número, no, esta es la vuelta 9, vamos a trabajar nuestra vuelta 10. Entonces, iniciamos, yo aquí ya cerré y acá voy a ver, vamos nuevamente a cerrar, paso acá, fíjense, y le vamos a dar un punto bajo. Empezamos entonces a tejer toda la vuelta punto bajos, pero esta figurita que hemos tejido no lo tejemos. Solamente los que están aquí, ven, si abrimos en cada espacio hay dos puntos. Esos puntos son los que vamos a tejer. Ve acá. Y si nosotros al final vamos sumando los dos puntos, vamos nosotros a recuperar los puntos restantes. Yo acá trabajé la mitad de 48 y al trabajar estos dos puntos voy a tener un total de 96 puntos. O sea, prácticamente, como les digo, vuelvo a recuperar los puntos. ¿Ven? Trabajamos solamente puro puntos bajos, así de esta manera. Toda mi vuelta, ¿ok? Entonces, así lo tejemos, amigas, y lo terminamos. Bien, entonces aquí ya terminamos así nuestra vuelta número 10, ¿ok? Ahí ya terminada y lo que vamos a hacer es cerrarlo acá con un punto bajo. Empezamos entonces ya nuestra vuelta número 11, ¿ok? Empezamos con la vuelta 11. Entonces aquí yo ya cerré y aquí voy a empezar diciendo 1, 2, 3 y 4 cadenas. Miren, voy a trabajar de esta manera. Voy a pasar mi ganchillo por acá atrás, ahí, y luego en el otro orificio, ahí. Por ahí saco el hilo y le doy un punto bajo.
de esta manera. Nuevamente, 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer lo mismo. Aquí ya lo trabajé, paso acá. El siguiente, ahí, fíjense, y salgo por acá atrás. Y le doy un punto bajo. Así, nuevamente. 1, 2, 3, 4. Este punto no, porque lo he trabajado aquí. Paso acá. Y ahí. Punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Nuevamente. Este punto no. El siguiente, que es este, más este punto. Punto bajo. 1, 2, 3, 4. Trabajamos primeramente por detrás, así, y luego hacia adelante. Cruzamos. Y punto bajo. De esta manera, fíjense, me va quedando de esta manera. Entonces, como estoy corriendo un punto prácticamente, yo tenía, como les dije, hicimos 96 puntos bajos en esta vuelta. Entonces, ahorita, al hacer este tipo de puntos, los huequitos o no, hoyitos, vamos a tener la mitad. 48 puntos me tiene que quedar, ¿ok? Terminamos. Empezamos la vuelta 11, y ustedes también donde nuestro tapete. Estos hoyitos o orificios que hemos hecho, como les indiqué, tenemos en total 48 orificios, ¿ok? Tienen que ustedes tener la misma cantidad que yo. Entonces, hasta aquí tenemos terminada nuestra vuelta 11 y vamos a iniciar con la vuelta número 12. Aquí yo ya cerré. Lo que voy a hacer es deslizarme en este punto y luego estoy aquí en el medio, deslizada en este hoyito. Y empiezo diciendo 1, 2, 3 cadenas, primera vareta. Voy a tejer nuevamente vareta 2. Y luego tejo vareta 3. En esta vuelta 12, como ustedes van a notar, vamos a trabajar con puntos varetas. Y en el siguiente paso, no dejo ningún espacio, como ustedes ven, y hago la misma cantidad. 3 puntos varetas, ¿sí? Miren ahí. Y en el siguiente, lo mismo. 3 puntos varetas. 1, 2, 3. Siguiente, lo mismo, 3 puntos varetas. 1, 2, 3. Ya, amigas, entonces ya saben que toda esta vuelta nosotros vamos a tejerle en cada orificio que hemos hecho 3 puntos varetas, de esta manera. Entonces lo terminamos. Esta es la vuelta 12, finalicemos. Dando aquí la vuelta número 12, ahí lo ven, terminada, ¿ok? Hasta ahí tenemos vuelta 12 finalizada. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 13, ¿ya? Empezamos con la 13. Entonces estoy acá, como ustedes ven, y lo que voy a hacer, mi ganchillo hacia atrás, y voy a darle acá un punto bajo. Ahí. Ahora digo 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y ya tejí aquí, dejo 1, 2 y en este tercero le doy un punto bajo. A ver. Punto bajo. Nuevamente. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y he tejido acá y dejo 1, 2 y en este tercero punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas y fíjense ustedes, en la base tejí este, dejo 1, 2 y acá en el tercero por la parte hacia atrás, así como lo ven, vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Dejo 1, 2 y en este punto, en el tercer punto, un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas. Dejo 1, 2 y en este tercer punto, punto bajo. Miren, esta es mi vuelta 13, así de esta manera. ¿Ok? Finalizamos. Mostramos entonces ya nuestra vuelta 13, la cual vamos a cerrar. Miren, acá estamos y llegué aquí a este punto, así que cierro, ¿sí? Cierro
por detrás. Ok, ahí cerramos. Ahora voy a deslizarme. Y me deslizo. Entonces ya estoy en el medio y hasta aquí tengo mi vuelta 13. Ok, vamos a empezar con la vuelta número 14. Entonces iniciamos acá con un punto bajo, vuelta 14, amigas, dos puntos bajos y tres puntos bajos. Paso acá al siguiente, lo mismo, un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos. En el siguiente, lo mismo, un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos. Siguiente, lo mismo, un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos. En cada orificio o cada hoyito que tenemos, nosotros vamos a tejer tres puntos bajos, ¿ok? Y así lo vamos a continuar toda esta vuelta número 14. Entonces, terminemos. Y estamos ya mostrando nuestra vuelta 14 finalizada, ¿ya? Entonces acá voy a cerrar, como ustedes ven, en la vuelta 14, ¿sí? Acá cierro, ¿ya? Entonces ahí digo, vuelta 14 terminada, ¿ok? Y vamos a iniciar entonces nuestra vuelta número 15, ¿ya? Empezamos la vuelta 15. Entonces para esto subo una y dos cadenitas y vamos a trabajar acá, este lado. Hago un punto vareta, pero no lo cierro nuevamente. Dos puntos varetas, no lo cierro. Y nuevamente, tres puntos varetas que no lo cierro. ¿Ok? Como ven ustedes, en mi ganchillo tengo mis tres puntos varetas que no he terminado, más mi punto cadena que estoy arrastrando. Cuatro en total, los cuatro los uno. Ahí. Luego voy a pasar a este punto siguiente. Acá. Y le voy a dar un punto bajo. Así. Ahora nosotros vamos a empezar diciendo 1, 2, 3 cadenas. Y aquí mi base, contamos 1, 2, 3, aquí en el cuarto, un punto bajo. Así. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en mi base dejo 1, dejo 2. Y aquí en el tercero hago mi punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas y en mi base dejo 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo. Así, fíjense, primero va con 3 cadenas, va con 5 cadenas y luego con 3 cadenas. Aquí en la base corro 3 puntos para hacer el punto bajo, aquí en este espacio corro 2 puntos para hacer el punto bajo y nuevamente en este espacio corro 3 puntos para hacer el punto bajo, ¿ok? Y luego acá vuelvo a hacer en este espacio como he trabajado acá. Entonces digo un punto vareta que no lo cierro, dos puntos varetas que no lo cierro, tres puntos varetas que no lo cierro, más mi punto que estoy arrastrando, total son cuatro los uno, así. Y aquí este punto, punto bajo, miren, quedándome de esta manera, ustedes lo ven, 1, 2, 3, 4 huequitos prácticamente, ¿cierto? Muy bien, y seguimos, aquí nuevamente vamos a continuar como empezáramos de acá, entonces decimos 1, 2, 3 cadenas, aquí en mi base contamos 1, 2, 3 cadenas en la cuarta, paso un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En mi base, 1, 2 y en el tercero. Como ven ustedes, en este espacio de 5 solamente dejamos 2 puntos. Y ahora, 1, 2, 3 cadenas y mi base contamos. 1, 2, 3 y en el cuarto. Punto bajo. Y aquí, nuevamente vamos a trabajar como hemos trabajado acá.
¿Sí? Si ustedes notan, dejamos 1, 2, 3, 4 y acá también 1, 2, 3 y 4. Entonces acá trabajamos diciendo punto, vareta no terminado, punto, vareta no terminado, punto, vareta no terminado. Son 3 más el punto que arrastro y mi ganchillo, total 4. 1. Y acá este punto, punto bajo. Así, fíjense ustedes, de esta manera me va a ir quedando. Ahí lo ven. ¿Sí? Una vez más, fíjense bien, hacemos 1, 2, 3 cadenas. Dejo en mi base 1, 2, 3 aquí en el cuarto. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas en mi base. 1, 2 en el tercero. ¿Ya? 1, 2 aquí en el tercero. Punto bajo. Nuevamente, 1, 2, 3 cadenas en mi base. 1, 2, 3 aquí en el cuarto. Punto bajo. Y acá volvemos a tejer los 3 puntos varetas no terminados. 1, 2, 3 puntos más el punto que arrastro. 1. Y ahora sí se unió los 3 puntos varetas. Y me queda de esta manera. ¿Ok? Entonces, ahora sí, toda la vuelta 15 la finalizamos. Aquí estamos, miren, mostrando la vuelta 15. ¿Ok? Ya estamos cerrando acá la vuelta 15. Estoy acá. Y voy a cerrar acá. En este punto cierro con mi vuelta 15. Acá. ¿Ok? Ahí terminamos entonces nuestra vuelta 15. Vamos a empezar ahora la vuelta 16. ¿Ok? Entonces voy a subir 2 cadenas ahí. Y yo acá he trabajado debajo de este. Voy a volver a trabajar. Paso ahí. Hago un punto vareta que no lo cierro nuevamente. 2 puntos varetas que no lo cierro. Y vuelvo a hacer 3 puntos varetas que no lo cierro. Recuerden que estamos en la vuelta 16. Acá tengo 3 puntos de las varetas y el punto que arrastro las cadenas. Uno ahí, los puntos. Luego voy a hacer 1 y 2 cadenas de separación. Fíjense ustedes, nosotros acá, de aquí a aquí, a este montecito, tenemos ¿cuántos huequitos? 1, 2, 3 y 4 huequitos. ¿Y cuántas columnitas? O estas bases 3, ¿cierto? Muy bien. Entonces yo acá voy a trabajar aquí en este medio. Acá, ¿ya? En este de acá voy a trabajar. Estos dos no, en el centro. Entonces mi ganchillo, una lazada, 2 lazadas y 3 lazadas a mi ganchillo. Ahí fíjense bien, ¿ya? Y de estos 3 columnitas en el medio, aquí voy a ir. Y voy a decir una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas y aquí cierro con 4 lazadas, así, fíjense bien. Y yo acá había hecho 5 cadenas en este espacio. Muy bien, acá voy a tejer una vareta, 2 varetas, 3 varetas, 4 varetas, 5 varetas, 6 varetas y 7 varetas. Hacemos un total de 7 varetas. Fíjense bien, ya ahí. Y así como hice para acá 3 lazadas para formar este punto, igual en mi ganchillo digo una lazada, 2 lazadas y 3 lazadas. Y voy a pasar nuevamente aquí. ¿Sí? Aquí. Y voy a hacer lo mismo, una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas y 4 lazadas y con eso cierro, quedando así. Ahora yo hice 2 cadenas, bien acá, 2 cadenas. Y nuevamente acá, debajo de este puntito que hicimos, las 3 varetas unidas, volvemos a hacer un punto vareta que no lo cierro, 2 puntos varetas que no lo cierro y 3 puntos varetas que no lo cierro, más el punto en mi ganchillo, los 1, los 3 puntos más 4. Ahí, miren, vean, así me va a ir quedando. Seguimos ahora en este siguiente espacio, ¿sí? Vamos a trabajar igual forma. Entonces, para esto decimos 1 y 2 cadenas. Voy a ir a hacer mi lazada 1, 2, 3 lazadas. Voy a ir acá en el punto del medio y digo 1, 2, 3 lazadas y 4. Cierro. Fíjense bien en el medio. Ya saben que son 3 ventanitas o 3 de columnitas en este del medio. Y
acá en esta parte de acá, donde hice las 5 cadenas, ahí hago 7 varetas en total. Voy 1, voy 2, voy 3, 4, 5, 6 y por último 7. 7 varetas en total, ¿ok? Ahora de aquí, nosotros, ¿qué nos corresponde hacer? Nuevamente, 1, 2 y 3 lazadas. Pasamos aquí a esta columnita y decimos 1, 2, 3 y 4. Hacemos 2 cadenas, como hemos hecho acá, miren ahí, y trabajamos nuevamente acá. Esta, el punto que no lo cerramos, ¿sí? El punto vareta son 2, son 3, más el punto que estoy arrastrando en mi base, lo unimos nuevamente. Y volvemos a hacer 2 cadenas y una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas. Me voy a este punto del medio. Hago una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas y con esta cuarta la cerramos. En este punto donde hicimos 5 cadenas, nosotros hacemos 7 puntos varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por último 7 puntos varetas. Ahí. ¿Ok? Y luego una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas. Paso aquí donde ya levanté el otro lado y hacemos el punto triple alto. Y luego una, 2 cadenas. Pasamos a este punto y hacemos 3 puntos varetas que no lo cerramos. 1, 2 y 3 puntos varetas que no cerramos, más el punto que estoy arrastrando, lo uno todo. Y miren, me va quedando de esta forma, como ustedes ven. ¿Sí? Entonces, amigas, así continuamos toda nuestra vuelta 16. Estamos mostrando así, mis amigas, ustedes ven ahí la vuelta número 16 que hemos terminado. Y vamos a contar cuántos de estos detalles, les comento que van a salir formándose hojitas, cuántos hemos sacado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 en total, ¿ok? Lo que tenemos en esta vuelta 16. Entonces, vamos ahora a iniciar con nuestra vuelta 17. Estoy acá donde ya cerré y empezamos vuelta 17. Subimos 2 cadenas y nuevamente vamos a tejer dentro de este nudito, ¿ya? Dentro de este nudito decimos un punto vareta que no lo termino, 2 puntos varetas que no lo termino y 3 puntos varetas que no lo termino. Ahí tengo los 3 varetas más el punto que estoy arrastrando, lo uno. Así. Recuerden que estamos en la vuelta 17, mis amores. Luego voy a hacer 2 cadenas de separación. Y nosotros en esta figurita hemos hecho estos puntos en triple alto, ¿sí? Como ustedes ven, tanto acá a la derecha como a la izquierda. Así que en este punto vamos a hacer un punto vareta y 2 puntos varetas. Ahí. Ahora vamos a trabajar estos puntos. Tenemos total 7, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, vamos a trabajar cada una de ellas y lo vamos a trabajar relieve por detrás, ¿ok? Cada una lo trabajamos relieve por detrás, así, un punto vareta, pero lo vamos a separar con una cadenita y volvemos a pasar al siguiente punto, relieve por detrás, separando con una cadenita. El siguiente punto, relieve por detrás, separando con una cadenita. Siguiente punto, relieve por detrás, separando con una cadenita. Y al final me va a tener que salir la misma cantidad, los 7 puntos que estoy realizando. ¿Ok? Entonces estamos acá, relieve por detrás, una cadena y
el último punto relieve por detrás. Ahí. Y ahí contamos cuánto tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y separadas con una cadena, cada una de ellas. Luego hacemos acá. Como hemos tejido en este lado, también tejemos este lado de acá. Dos varetas. Entonces, hacemos un punto vareta y dos puntos varetas. Luego voy a separar con dos cadenas y nuevamente voy a tejer este punto. Tres puntos varetas no terminados. Uno, dos, tres, más el punto que arrastro, cuatro en total, los uno, así. Ahora, y ahí está, ¿cierto? Mira la figura terminada. Ahora, nuevamente acá, dos cadenas y aquí, primeramente, dos varetas en este punto. Luego, vamos a tejer los siete puntos, que son estos, relieve por detrás, y cada una separada con una cadenita, así. ¿Ven? Ahí separamos con una cadena. Siguiente punto, hacemos el relieve por detrás y le separamos con una cadenita cada uno de ellos. Total, tenemos que tener 7 puntos. ¿Ok? Esos son los puntos que nosotros hemos tejido en la vuelta anterior. Entonces ahí tenemos y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cada una de ellas separadas con una cadenita. Y luego este punto aquí tejemos las dos varetas, 1 y 2. Separo con dos cadenas y nuevamente vuelvo a hacer acá mis tres puntos varetas no terminados. 1, 2, 3. Más el punto que arrastro, total son 4. Y ahí me va quedando así mi figura. Miren ustedes, de esta manera. Ok, entonces lo terminamos. Ya esta es la vuelta 17. Hay que finalizarla. Estamos mostrando así nuestra vuelta 17. Ahí lo ven ustedes. Ok, entonces ahora vamos a continuar con nuestra vuelta 18. Estamos acá, miren. Ya cerramos y empezamos vuelta 18, ¿ok? Ahí. Entonces decimos 1 y 2 cadenas. Y nuevamente vamos a pasar por acá y hacer un punto vareta que no lo cierro. Dos puntos varetas que no lo cierro. Y tres puntos varetas que no lo cierro. Total, tengo 4 puntos con el punto que estoy arrastrando, el punto cadena. Los 1. Así. Luego, acá yo hice, en mi vuelta anterior hice 2 puntos. Bien. En la primera, acá, voy a hacer un punto vareta. Y en el segundo punto, este, voy a hacer un punto vareta. Y aquí, le voy a dar un aumento. Así. Luego acá tengo mis puntos que hice. Bien, voy a trabajar por detrás. ¿Sí? Vamos a trabajar aquí con puntos bajos. Entonces, paso a este espacio, punto bajo. Separo con una cadena. Siguiente espacio, punto bajo. Separo con una cadena. Siguiente espacio, punto bajo. Separo con una cadena. Siguiente espacio, punto bajo. Separo con una cadena, siguiente espacio, punto bajo. Separo con una cadena, siguiente espacio, punto bajo. Ahí tengo, he trabajado nada más por dentro, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Todas están separadas por una cadenita, ¿ok? Luego, vamos a tejer estos puntos, este punto de acá, tejemos un punto vareta y aquí le doy un aumento. Y luego el siguiente punto,
tejemos una vareta. Ahí. Quedando de esta manera. Fíjense. Ahora hacemos dos cadenas de separación. Y ahora acá. Tejemos uno. Dos puntos varetas que no lo terminamos. Y tres puntos varetas. Más el punto cadena. Uno, los cuatro puntos. Y aquí nosotros vamos a separar con dos cadenitas y luego trabajar este primer punto, un punto vareta. Luego el segundo punto. Dejo un punto vareta y aquí le doy un aumento. Ahora vamos a trabajar estos puntos en el medio. Entonces voy acá, un punto bajo, una cadena que separo. Siguiente, un punto bajo. 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 Y ahí terminamos porque aquí queda. ¿Ya? Así. Entonces luego, este punto, trabajamos un punto vareta. Y aquí le doy un aumento. Luego el siguiente punto, que es este, un punto vareta. Así. Miren, de esta manera me va a ir quedando. Ahí está. Luego, dos cadenas y vuelvo a tejer mis tres puntos varetas que no los cierro. Los voy a cerrar cuando tenga los tres juntos. Ahí. Y acá está con el punto cadena, uno todo. Separo con dos cadenas y nuevamente vuelvo a tejer estos puntos que me restan. ¿Ok? Entonces queda de esta manera, fíjense bien. Y terminamos así toda nuestra vuelta 18.